Aquí en otra entrega más de nuestra sección Boutique Specialist, en la cual, como ya todos saben, vamos a desglosar cigarros boutique de diferentes marcas, de diferentes países. Y estamos aquí hoy en la localidad de Cigar Market, en una parte atrás que se le llama El Cuartel. Claro, le llaman así los asiduos visitantes al sitio. Y estamos teniendo esta plataforma, este material, para colocarlo para ustedes en Cigar Market TV, cuál es el canal de YouTube que tenemos disponible para que vean todas las entregas que estamos haciendo de diferentes productos de diferentes tipos. Y recordándoles que estamos también en las redes sociales, Cigar Market RD en Facebook y Cigar Market en Twitter y en Instagram. Ahí por favor nos pueden dar seguimiento y agradeceríamos sus likes, agradeceríamos que nos sigan para poder darle forma a este proyecto que estamos llevando con ustedes. En el día de hoy, señores, trajimos un cigarro que es bastante limitado. Es un cigarro de la gente de Poundstain. Ellos fabrican todos sus productos en Nica Sueño, la fábrica que también hace Roma Craft y que también hace Fable y otras marcas muy conocidas. Esta fábrica tiene algo muy importante para mí, y es que su master blender es el dominicano, radicado en Nicaragua, Esteban Disla. Este producto en particular es de 2016. Lo quisimos traer al programa porque también queremos hacer el review del 2018, que acaba de salir hace un tiempecito, y nos fuimos primero por este porque es un producto que solamente hacen 250 cajas y queremos probarlo. O sea, queremos exponérselo a ustedes para que tengan la opción de venir a probarlo acá y vean que es un producto donde hay un trabajo muy particular hecho con la caja, con el mismo cigarro en sí. Aquí le podemos mostrar el cigarro. El cigarro tiene un anillo negro brilloso con detalles en el color plateado, donde dice SBC 2016, simulando el año 2016, que fue el año de la tirada. En particular, este es un barber pole hecho con una capa más clara, donde se ve podemos ver las finas rayas que de manera espiral cubren el producto. Este producto en particular tiene la capa, es una Pennsylvania Broadleaf junto con la parte clara, que es un Connecticut Ecuador. Dos capas que garantizan de por sí muy buen sabor en el producto. Y este también tiene su capote y su capa, es 100% Nicaragua. O sea, esto es un producto hecho en Nicaragua con capote y tripa nicaragüense. Es un release, o sea, una tirada que sale cada 2 años. Vamos a proceder a cortarlo. Hoy vamos a cortar con un cortador normal, un cortador plano. Ok, ahora vamos a proceder a hacer el corte de nuestro producto. Este corte que hicimos es un corte plano, un corte normal, regular. Y el encendido que haremos será con un encendedor de una mecha simple. O sea, que tiene una sola llama. Existen llamas de 2, de 3 y hasta de 4. Es una cuestión particular de gusto. A mí me gusta prender con encendedores de más llama, pero realmente para el retoque y la economía de combustible, el de una es muy eficiente. El encendido de por sí ya me demuestra algunas cualidades de este producto. Debemos tener cuidado con el encendido porque cuando sobrequemamos el tabaco, puede ser que el sabor amargo de las cenizas quemadas invada nuestro paladar y modifique un poco lo que es la fumada.
de entrada es un el tiro del producto es un poco apretado, pero para mi gusto está muy bien. Hay personas que les gustan los cigarros más abiertos, a mí me gustan un poquito así. Ya sabe que si va a fumar este producto, córtelo bien amplio porque tiene es un poco apretado el tiro. Al principio me está dando notas, me da sabores madereros y es bastante cremoso el producto. Creo que es un wow, bastante agradable. O sea, tiene un dulce muy, muy agradable al paladar. Y retro, tiene un pequeño picante que es muy, muy sutil en la nariz. Vamos a ver cómo evoluciona. Ya avanzamos con la primera parte. En un momento venimos con lo próximo. Conectando con la segunda parte del cigarro, vemos que la construcción mantiene bastante bien la ceniza. Vamos a proceder a tumbarla, porque como estamos en un ambiente interior, no queremos que se nos caiga al suelo. Vamos a depositarla aquí en el cenicero. Y a resaltar que después que se va desarrollando, se siente la fortaleza, que es un cigarro medio, con mucho sabor, un muy buen balance, sigue teniendo la misma dulzura y cremosidad. La madera baja un poco en su intensidad, pero se hace más complejo en el paladar al momento de fumarse. Es un cigarro que realmente resulta muy agradable, sobre todo su aroma. El aroma, para mí es muy importante el aroma del cigarro, y en particular este, el aroma es bastante, es un aroma dulzón y ayuda mucho, incluso porque, bueno, no que ayuda, pero invade un poco el espacio muchas veces de los demás, lo cual destaca el producto. La construcción, como le digo, se muestra muy bien. Si nos fijamos, hay un momento cuando empieza a quemar la parte que es barber pole, se ve cómo se diferencia el cambio de hoja, lo cual visualmente lo hace entretenido. Y nada, vamos a seguir fumando a ver qué nos dice en su tercera parte. Entrando en la última parte, el producto le vamos a remover la ceniza, le daremos un retoque. Y vamos a proceder a quitarle el anillo, que ya está en la parte donde llega a ese límite, dándonos cuenta que este anillo es un poco más ancho que el anillo común, lo cual nos hace llegar a esta parte con cierta anterioridad. Yo entrando en esta última parte, sigue la suavidad, o sea, la cremosidad y la dulzura del producto. Un poquito se dispersa un poco el sabor a madera y se mantiene bastante complejo. Pasa, o sea, nos da totalmente la idea de lo que es un cigarro full flavor, aunque mantiene su fortaleza media, dando algunos destellos de subir en intensidad, pero es un cigarro medio en su totalidad. Para los fumadores, a algunos les gusta fumar un poco más. O sea, recuerde que cuando el cigarro ya empieza a calentarle, es un problema, porque esa es una de las cosas que debilitan las células
que tenemos en la boca. Todavía no está calentando en la boca, en boca, pero se puede seguir fumando bastante. Ya para fines de darle nuestra opinión, entendemos que ya no debería hacer ningún cambio importante y es un cigarro recomendado 100%. Es un boutique que todos deberíamos probar. Felicitamos a la gente de Poundstain por este gran producto que nos dan y aparte de todo nos está abriendo la puerta para prontamente traerle el SBC 2018 que ya está en la tienda. Mientras tanto, el 2016, búsquenlo, muy bueno, recomendado. Gracias por seguirnos, recuerden, estamos en nuestro canal de Cigar Market TV, estamos en Facebook como Cigar Market RD y en Instagram y Twitter como Cigar Market. Para todos ustedes, gracias por escucharnos. Esta es otra entrega más de Cigar Specialist. Disfruten.